Es otra. Okay, es en vivo. Ok, perfecto. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestras capacitaciones online. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Odamey Martínez, soy parte del equipo de la Universidad Mexicana de Mixología. Y para los que ya me conocen, bienvenidos de vuelta a nuestras sesiones online capacitándonos con los expertos. Ya saben que si quieren obtener el certificado de esta sesión, en donde van a poder comprobar la capacitación que han tomado con nuestros capacitadores, no hay nada más como entrar a nuestra plataforma en línea en ummixología.com. Posterior a esto, ingresar el vale que vamos a encontrar en las redes sociales de nuestro capacitador, que ya más adelante nos las va a estar brindando. Acreditar con un mínimo del 80%, que va a estar facilísimo si ponen atención a toda la capacitación, estoy segura que lo van a acreditar. Y pues ya como último punto, tomar un screenshot de su certificado, subirlo a sus redes sociales, ya saben, etiquetarnos siempre a nosotros en Facebook, nos encuentran como Universidad Mexicana de Mixología y en Instagram @umm.oficial y pues bueno, también etiquetar a nuestro capacitador que ya nos estará brindando sus redes sociales al final de la capacitación. No olviden, chicos, que todas las certificados, todas las sesiones online capacitándonos con los expertos son totalmente gratuitas y al obtener un 100% en el curso, es decir, en la aplicación de su examen, durante los siguientes 7 días a partir del día de hoy podrán pasar a un segundo filtro, lo que les dará la oportunidad de poder participar en la experiencia de ser embajador por un día. Pues bueno, ya estaremos brindándoles todos los detalles de todos estos movimientos más adelante, pero por ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro capacitador. Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien. Platícanos un poquito, Juan Miguel, de ti, quién eres, de dónde vienes, qué es lo que haces, qué es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy en esta capacitación. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene el contexto de la cultura del maguey y el mezcal o del agave y el mezcal. Soy embajador del mezcal Ojo de Tigre pues para el día de hoy, como les digo, la idea es profundizar un poco sobre este tema, no tanto hablar sobre una marca, sino sobre una categoría y que pues al final evidentemente estén muy felices y muy contentos de tener más información. Entonces, te comparto la pantalla de una vez, ¿verdad? Sí, por favor. Excelente. Pues bueno, chicos, ya saben, ustedes cualquier duda que lleguen a tener, cualquier pregunta, cualquier tema en el que quieran puntualizar un poquito más referente a lo que Juan Miguel nos esté platicando el día de hoy, con muchísimo gusto yo voy a estar acá deteniéndolo un poquito para que nos pueda ayudar a resolver cualquier duda. Nos pueden escribir mediante el chat y yo con mucho gusto le voy a estar diciendo a Juan Miguel cualquier duda que lleguen a tener. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ahí la ves? Sí, ahí se ve perfecto. Ok. ¿Qué hago con esto? Uy, ¿cómo se quita eso, sabes? Cancelar. Ya, ahora sí. Sí. Me da miedo que se desconectara. Va, entonces voy a colocar la presentación grande. Ah, ¿no se puede? Sí, ya. Cualquier cosa pues me vas diciendo, ¿listo? Entonces... Sí, claro, sí.
Mi nombre, pues, como tú lo mencionabas, es Juan Valderrama. Yo soy embajador de Mezcal Ojo de Tigre. Llevo aproximadamente 12 años en el gremio de la hospitalidad, trabajando como bartender. Inicié como mesero y pues, en simultánea, hacía mi carrera de ingeniero agrónomo. Me gradué de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Colombia. Soy colombiano. Y, pues, recientemente también obtuve el diplomado como promotor de la cultura del maguey y el mezcal en el Centro de Estudios de Magueyes y Mezcales de México. Está ubicado en Oaxaca. Hago parte también, pues, del equipo de Cuarto de Onza, que creamos los premios cóctel en Colombia hace ya un tiempo largo. Fueron los primeros premios que exaltaban a todo el gremio de la coctelería en Latinoamérica. Y, pues, como les dije, arranqué desde barback mesero hasta bar manager en mi último ciclo trabajando en barra. Mi destilado favorito es el mezcal y también el whisky. Y mis cócteles favoritos son el Negroni y el Last Word. Pues estas referencias que pongo acá abajo son las competencias que en las que participé y pues tuve la fortuna de ganar y de representar a mi país. Entonces, World Class en el 2012, Diplomático World Tournament en el 2013, creo que fue. Hice parte del equipo de CAPS de Tale of the Cocktails en New Orleans y en Buenos Aires. Y también pues, trabajé un tiempo con Bulldog London Dry Gin y pues representé al país también en una competencia internacional con ellos. Entonces, bueno, pues después de todo pues esta como carrera en cuanto a bares y restaurantes, me mudé a México hace ya 2 años con el objetivo de venir al país en el cual se producen destilados, en el cual creo que se producen los únicos destilados 100% latinos que tenemos. Y pues qué mejor que estar aquí para aprender sobre agaves, aprender sobre magueyes y toda esta cultura en general de esta planta. Me enfoqué y me quise profundizar sobre el tema del mezcal. Y pues hoy en día, como les digo, ya llevo un tiempito estudiando y estando acá. Y qué bueno compartir con todos los que están pendientes sobre un poco sobre lo que es la cultura del agave y la cultura del maguey y el mezcal. Entonces, siempre trato de arrancar preguntándoles, ¿qué es un agave? Ustedes ahí, los que están viéndolo en este momento o los que lo vean después, pregúntense qué es un agave como tal. ¿Es un árbol o es una flor o es una hierba? ¿Qué tipo de planta es? Siempre tratamos de pensar que conocemos todo simplemente por su nombre, pero pues normalmente no es así. ¿Es lo mismo decir agave y maguey? ¿Creen que es exactamente lo mismo o son dos cosas diferentes? ¿O maguey es una parte del agave o agave es una parte del maguey? ¿Qué creen que pueda pasar ahí? ¿Cuál es el significado de la palabra agave? Todas las palabras con las cuales se nombran cosas, objetos o plantas o animales, pues tienen un significado. Entonces, ¿cuál creen que es el significado de la palabra agave? Y finalmente, ¿de dónde se originaría esta planta? ¿Creen que la planta sí es de América o es de México o la trajeron en algún momento? Porque hay plantas que creemos que son nuestras, o sea, de esta zona del mundo, pero no lo son, como por ejemplo la caña de azúcar. La caña de azúcar es una planta que la trajeron del sudeste asiático a América, porque pues aquí la mano de obra era más barata o gratis, por decirlo de alguna manera, por el tema de la esclavitud, y fue una planta que se adaptó de manera perfecta a esta zona del mundo y hoy en día pues algunos creen que la planta de caña de azúcar es nuestra, pero pues el agave como tal entonces sí será nuestra, sí será de América o no será de América. Entonces, arrancamos hablando sobre la palabra agave. Entonces, agave, esta palabra viene de una palabra en griego, bueno, en latín más bien, que es agavos con O, que significa majestuoso o que significa grandiosa. Es una palabra que expresa grandeza como tal. ¿Y por qué le ponen así a esta planta? No es solo por su tamaño, también es por su utilidad. Cuando los europeos pues vienen por primera vez acá, se dan cuenta que la planta de agave la usan para muchas cosas. La tienen como una referencia mística también. Me imagino que algunos conocen el mito de Mayahuel. Y pues esta planta siempre tuvo
como tal una relación estrecha con las personas. Entonces, Carlos Linneo, que fue un botánico europeo, le pone a la planta agave, y eso es lo que significa agave, majestuoso, grandioso, espléndido. Es una planta útil que se utiliza para muchas cosas, no solo para hacer mezcal o tequila o raicilla, también se utiliza para comer, se utiliza para construir, para hacer fibras de la penca del agave, se desfibran estas plantas, o sea, se desfibran como con un rastrillo y quedan fibras que se pueden convertir en ixtle, que es una fibra natural usada hace mucho tiempo. Y pues de la punta de la penca tienen una espina, que esta espina sirve para coser. Entonces, de ahí viene la palabra, y pues no es simplemente cualquier planta, es una planta que de verdad es muy, muy importante. Entonces, maguey, llamado de manera científica agave, se describe por primera vez en 1753 por Carlos Linneo. Inicialmente se confundió con una familia similar. O sea, dijeron, no, pues esta planta es muy parecida a los aloes. Entonces dijeron, pues sí, es un aloe. Pero ya se sabía que no era como tal un aloe, sino que más bien era otra familia. Es la familia de las asparagáceas, como tal. Antes se identificaba como agaváceas, pero en actualización botánica, digo taxonómica, se llegó a que es asparagácea, subfamilia agavoide. Entonces, asparagácea es la misma familia del espárrago, y pues esta subfamilia agavoide tiene un gran número de especies, digámoslo así, y es tan grande que podría ser una sola familia, como si fuera una agavácea. Tengan en cuenta que cuando acaba en D-E-A-E, o sea, se dice agavoide, es una subfamilia, y cuando acaba en E-A-E, o sea, en este caso sería asparagácea, es una familia. Entonces, es tan grande que podría ser una sola familia. Sabemos que esta planta se conoce o hay orígenes desde hace más de 12 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que está o que está en esta tierra mucho antes que estuviéramos nosotros los humanos. Entonces, su adaptación como tal ha hecho que ya los científicos puedan identificar de dónde exactamente nació la planta y de dónde surgió esta planta. Hay un promedio de crecimiento de 6 a 25 años como tal promedio, pero pues hay agaves que maduran mucho antes o mucho después. Entonces, esto fue de los primeros como tal dibujos en los cuales se identificaban a la planta. Entonces, si se dan cuenta, esto es una aloe americana, que es pues, la sábila que conocemos todos, y esto ya sería un agave americana, que fue la que en primer lugar se describió. Entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de un agave? Les decía, agave o maguey. Entonces, los nombres científicos son aquellos por los cuales se identifica de manera oficial a las plantas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muy seguramente cuando ustedes lean estos acá, agave americana, potatorum, cupreata, de pronto no conozcamos ninguno, ¿no? De pronto el cupreata es muy conocido, pero el resto son nombres raros que muy seguramente no va uno a recordar tan fácil. ¿Por qué? Porque son los nombres científicos. La gran mayoría de agaves se reconocen como magueyes y se reconocen por sus nombres comunes. Entonces, de pronto estos nombres comunes que están acá ya los van a, o ya se van a acordar un poco más, ¿no? De pronto el maguey espadín, el maguey blanco, el madrecuiche muy famoso, el jabalí, el mexicano, el bicuiche, el pulquero, bueno, todos estos son nombres que ustedes de pronto ya en este momento dicen, oigan, sí, ya me acuerdo de estos nombres. ¿Y qué tienen que ver estos, los científicos, con estos, los comunes? Precisamente que cuando ustedes identifican a una planta o quieren hablar de una planta de manera oficial, se debe hablar por su nombre científico. Si lo van a mencionar de una manera común, se debe hablar por su nombre común, evidentemente. Entonces, la palabra maguey se utiliza cuando mencionas a los magueyes por sus nombres comunes. Entonces, si yo voy a decir, mi mezcal está hecho de espadín, debería decir de maguey espadín, ¿sí? Decir de agave espadín no es que esté mal, pero pues no es la manera ideal para hacerlo.
Por ejemplo, entonces, de acá, famosos, el agave potatorum es el famoso tobalá, el agave angustifolia es el espadín, agave americana es también conocido como arroqueño, coyote, sierra negra, bueno, hay unos cuantos ahí de otros nombres. Igual les puedo pasar el cuadrito con todos los nombres para que los tengan ahí. El agave convalis es uno que uno por el nombre diría no, nunca lo he escuchado, y es el jabalí. Karwinski, todos los karwinskis son los famosos cuiches, bicuiches, madre cuiche, tobasiche, cirial, largo, tripón, barril, son los karwinskis. Esos karwinskis crecen hacia arriba, los otros casi que crecen más bien hacia los lados. Marmorata es el famoso tepestate, Rodacanta es el mexicano, Semaniana, hay unos parecidos, pues puede ser muy parecido al Tobalá, y Salmiana es el famoso maguey pulquero. Pero entonces, para hacerlo un poco más complejo, además de los nombres científicos y además de los nombres comunes, están los nombres indígenas. Saben ustedes que en México, pues hay muchos dialectos y hay muchos lenguajes diferentes. Entonces, si ustedes están en Oaxaca, pues sabe que allá se habla zapoteco en algunas zonas. Si estamos más bien como hacia este lado del país, se habla náhuatl. Y todos estos, bueno, en Yucatán, digo, en Yucatán sí, se habla seri, si no estoy mal, maya también. Entonces, los nombres de los agaves también dependen de la zona. Dovallé, por ejemplo, es un zapoteco para espadín. ¿Sí? Papalometl es náhuatl para maguey de avispa o en forma de abeja, más bien. Y así, pues, Tobalá, por ejemplo, es un nombre indígena. Y así hay bastantes nombres que ustedes podrían identificar según la lengua. Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi agave es angustifolia, agave angustifolia, puede ser espadín, puede ser espadilla, puede ser maguey de gobierno, puede ser verde en algunas zonas. Y es que dependiendo la zona, le dan el nombre al agave. Por eso es muy importante saberse estos nombres científicos para que en algún día, por ejemplo, yo les digo, oigan, este mezcal es un papal, o es un mezcal papalote. Y ahí queda uno como, ok, papalote, ¿cuál es? Si es de Oaxaca, puede ser Potatorum. Si es de Puebla, puede ser Cupreata. Entonces, todo depende de la zona en donde estén. Y eso hace mucho hincapié y un argumento muy grande para el tema de que no es solo mezcal y ya, no es solo destilar y ya. Es un destilado muy complejo que, además de lo difícil que es hacerlo, su tradición y su herencia es bastante amplia. Entonces, creo que para mí es el destilado más complejo, que si lo comparamos como en niveles de complejidad, puede ser inclusive por el tema de la cultura un poco más complejo que el vino, y ya el vino es muy complejo. Entonces, estudiar y saber de mezcal es un completo aprendizaje, y yo digo, nunca voy a terminar de aprender sobre la cultura del mezcal porque es bastante amplia, y pues hay como una enseñanza para que los tengamos en cuenta. Entonces, esta planta tiene una distribución geográfica natural. Cuando digo natural, es que ella solita se fue moviendo, se dispersó por semilla y se fue moviendo. No es que yo me haya llevado una planta y la haya sembrado en Brasil o algo así, no, natural. Entonces, sabemos que la distribución natural de esta planta es desde el sur de Estados Unidos, inclusive también por acá en Baja California y Ensenada también hay, y hasta el sur, digo, hasta el norte de Sudamérica. Venezuela también hay un poco, las Antillas también están incluidas ahí, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, evidentemente. Se mueven de manera natural, porque ya hoy en día, por ejemplo, hay agave en Sudáfrica, hay agave en Australia, lo que se lo han llevado para hacer sus negocios, pues sus destilados allá. Entonces, el centro de origen de la planta, se sabe que el centro de origen de la planta es una zona entre Oaxaca y Puebla, como por acá, si no estoy mal. Bueno, ahí voy aprendiendo apenas el mapa de México, pero como por ahí. Es en el valle de Tehuacán. Este valle presenta la mayor diversidad de especies, y Oaxaca es el estado que mayor diversidad de especies tiene, con algo más de 32 especies. Puebla también tiene muchas especies. Entonces se habla que donde nació la planta, su centro de origen fue este valle de Tehuacán, pues esta zona entre Oaxaca y Puebla.
Esta subfamilia entonces tiene más o menos 210 especies, de las cuales el 85% se encuentra en México. Acá pues entonces encontramos lógica al argumento de que pues México es el país en el cual pues el agave prácticamente es dueño del país y que tiene lógica que aquí es donde se haya mayor cantidad de destilados de agave. Entonces acá vemos otro, esto es una imagen bastante típica en el mundo del mezcal, y es que todo el agave se empezó a diversificar gracias a la Sierra Madre Mexicana. Entonces, esta Sierra Madre va desde el norte hasta el sur, hasta Chiapas, y estando esta sierra, el agave empieza a diversificarse, prácticamente gracias a la sierra es que el agave tiene diferentes formas. Entonces, al estar a una altura cerca del mar, pues crece diferente, al estar en una altura más arriba, que de pronto hace más frío, pues crece de otra manera. Entonces eso hizo que la subfamilia agave o agavoide como tal tenga bastante diversidad y encontremos formas, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está, bueno, esto es un Karwinski, esto puede ser un Americana, Tobalás, Verdes, Cupriatas, y pues todo eso lo ha hecho la diversidad. Entonces pues vemos las diferentes adaptaciones que tuvo la planta, espinas de otro color, hojas más delgadas, por ejemplo, esto se parece más a un sotol, pero también hay agaves parecidos así, hojas sin espinas, hojas con espinas, todo esto lo hizo pues la adaptación. Esta, por ejemplo, entonces podríamos decir que, o sea, digo podríamos decir porque se me parece a un agave pulquero o un salmiana, por su tamaño, miren el tamaño de su hijuelo, es gigante. Hojas bastante grandes, suculentas, su color blancuzco, podría ser muy parecido a un salmiana. Si ven acá atrás, este que está acá atrás, no se parece tanto a este, tiene las hojas más rectas, puede ser muy seguramente un espadín. Entonces la diversidad de estas plantas pues permite que ustedes los puedan empezar a conocer. Esto es un dibujo simplemente, pero es para que nos demos cuenta cómo puede ser un espadín, que son hojas, si se dan cuenta acá, en forma de espada, bastante rectas, y pues que se van dando cuenta pues, de esas diferencias. Entonces, ¿por qué se cultiva el agave? ¿Cuál creen que es el objetivo de cultivar un agave? Pues las piñas o corazones o cabezas, como le digan. Yo le digo pues piñas, y estas piñas contienen azúcar, tienen un alto contenido de azúcares. Estas piñas, su contenido de azúcares se mide en, puede ser en grados Brix, o en azúcares reductores totales, si alguien quiere leer por ahí, y según la especie hay unos mínimos de niveles de azúcares para recibir las plantas y pues que las puedan aprovechar mejor para producir mezcal. Pero entonces esta piña o esta planta, o esta parte de la planta es la que mayor cantidad de azúcar tiene, es un depósito de azúcar literalmente, se puede conocer como un tallo modificado, en la cual pues tiene una alta concentración de azúcares en moléculas de inulina, que es uno de los principales componentes del agave. Tienen que cocinarse para poder ser fermentables, esto es muy importante. Las pencas no son deseadas, normalmente brindan sabores amargos, y pues aquí como se dan cuenta en el gráfico, esto es un gráfico, le doy el crédito a la revista del Consejo Regulador del Mezcal de marzo de este año, 2020, creo, y nos menciona cuál puede ser el contenido de azúcar total en cada parte de la planta. Entonces, en la parte externa de las pencas puede estar un 8%, aquí 11%, 13%, y ya a partir de la base de las pencas hacia adentro, pueden ustedes tener aquí en 59% adentro, y si le suman esta parte, van a tener 75% prácticamente. Entonces, es importante por eso que la planta se corte muy bien y pues así aprovechar los azúcares que tienen dentro. El punto de corte de esta planta, o sea, saber cuánto hay que cortarla, pues va a depender de la edad de la planta y de las lluvias. Si no sabemos cuál es la edad que tiene una planta, y pues simplemente no la encontramos o, no sé, compramos un lote de agave y no sabemos qué edad tienen las plantas, pues el punto de corte es cuando la planta empieza a quiotar. Y es quiotar, que le salga el quiote por la mitad. Apenas empieza a quiotar, es momento de corte. Porque si se deja quiotar, pues ya se queda sin azúcares. ¿Y por qué depende de las lluvias? Si una planta de agave se corta después de lluvias, muy seguramente estará llena de agua.
y pues la concentración de azúcares será mucho menor. Las piñas pueden tener desde 6 kilos hasta 250 kilos, inclusive un poco más, y es porque pues el crecimiento también depende de la especie. No siempre son en forma de balón, o sea, como en cabeza o corazones, pues. Pueden tener también las formas alargadas, como les comentaba, los karwinskis, crecen un poco más alargados. Este es el quiote que les mencionaba, seguramente lo han visto en, pues, en fotos o en la calle, acá en la Ciudad de México hay muchos por ahí, o viajando, se ven los quiotes. Este quiote sale solo una vez, y después de que sale el quiote, la planta muere. Entonces, si ustedes dejan que la planta quiote, pues no van a poder hacer mezcal de una buena manera, porque pues los azúcares se consumieron sacando este quiote. El desarrollo, pues vean, por ejemplo, este está en un desarrollo medio todavía, ya, o sea, ahí se puede cortar, pero preferiblemente cortarlo un poquito antes, bueno, todo depende evidentemente del maestro mezcalero. Simplemente lo digo como, pues, como ingeniero, saber que si ya va aquí, pues ya ha gastado bastante cantidad de azúcar, entonces mejor cortarlo antes. Es la expresión de vida del agave, o sea, esto quiere decir que está luchando por reproducirse, por sacar flores, gasta mucha energía en generarlo. Esto no es un tallo, tiene que tener en cuenta, y es un vástago reproductivo, o digámoslo así, como es parte de la flor. Es señal de que ya no se usa para mezcal, si ya pues quioto, pues ya no lo usen. Permite la herencia genética por el tema de las semillas. Y tiene una alta simbiosis con insectos y murciélagos. Esta es la parte que más interactúa la planta con los insectos y con los murciélagos. Hay dos tipos de quiotes, está el ramificado y está el que es espiga. El ramificado, pues las flores salen un poco más grandes, y en estos principalmente es donde interviene la polinización con murciélagos, también con abejas, pero más con murciélagos, mientras el de espiga, que es este que está acá, la flor es mucho más pequeña, y ahí intervienen la polinización un poco más los insectos, las abejas principalmente. Si se dan cuenta, esto ya floreció, ya quietó, ya floreció, ya tiene sus flores abiertas, y la planta ya empezó a morirse, ya no tiene nada de vigor, ya se le acabó el azúcar, literalmente. Y algunas especies pueden tener este quiote y algunas pueden tener este quiote. Las más conocidas que tengan este quiote son el jabalí o el combalis, tienen este tipo de quiote. Y bueno, ¿por qué se habla de la relación de los murciélagos con el quiote? Pues los murciélagos magueyeros, hay algo más de 138 especies en México. Les recomiendo que pueden buscar por ahí un documental sobre un científico llamado Rodrigo Medellín, que es mexicano, y hizo un trabajo en el cual salvó de la extinción a una especie magueyera, es un gran documental de la BBC inclusive. No es el único polinizador como tal, pero es esencial por el tipo de fotosíntesis de la planta. ¿Por qué? Porque esta planta fotosintetiza de una manera diferente, y es que en el día no respira, simplemente adquiere energía o luz, y en la noche respira. ¿Por qué no respira en el día? Porque si se abre en el día, pues se deshidrata por el calor. Entonces, en la noche es cuando la planta más cantidad de aromas expele, y eso hace que pues, los murciélagos las puedan encontrar mucho más fácil, pues porque los murciélagos también salen por la noche. Entonces, son atraídos por distintas variedades de agave. Se sabe que algunos murciélagos magueyeros ya reconocen especies en particular y son las que prefieren para ir a comer ahí néctar. Contribuyen en la dispersión de semillas y polinización. Al final, se comen las semillas y van las, digámoslo así, las cagan por otra zona. O simplemente al mover la planta, las semillas caen y pues ahí tenemos eso. Y bueno, ¿en qué se beneficia el murciélago de esto? Además de tener néctar, el murciélago se guía por los quiotes. Entonces, ustedes saben que los murciélagos, su sonar, pues es ecolocalización, entonces mandan ondas y el entorno les devuelve y ahí saben por dónde meterse. Entonces, lo que les comentaba aquí al inicio de este mapa, los murciélagos tienen una ruta de migración hacia el norte, bueno, algunas especies, y van, digamos, si viven normalmente en Chiapas, si es por acá Chiapas, creo que sí. Si vive por acá en el sur, normalmente para reproducirse tiene que ir hasta el desierto de Sonora. Entonces se va ubicando según los quiotes.
Según la época de florecer de algunas especies, se va ubicando y vas, pues, se va dando cuenta cuál es su ruta para llegar hasta Sonora. Pero, como ahora, pues, la gran explotación, no solo de mezcal, sino sobre todo de tequila, evitó que algunas especies quioten. Entonces, esto hizo que esas especies de murciélagos estuvieran en peligro de extinción. Les recomiendo el documental, está bastante bueno. ¿Cómo es la reproducción del agave? Entonces, el agave se reproduce por hijuelo axilar, que es el que le sale como por acá adentro, pues. Hijuelo por rizoma, que es el que sale al ladito de la planta, literalmente. Semilla, evidentemente las que están arriba. Bulbillo o bulbilo, es como tal, en la flor, en vez de salir semilla, sale un bulbillo, y esto es cortando la flor, sale uno como un agave pequeñito. Y por in vitro, que es, pues, al laboratorio. Entonces, ¿cuál creen ustedes que favorece mayormente la diversidad genética? ¿Cuál de estos cinco métodos de reproducción de la planta favorece más la diversidad genética? Piénsenlo, a ver cuál creen que es. Pero debería ser, lo que más favorece la diversidad genética es la semilla. Por la semilla, pues, la diversidad va a aumentar y esto va a hacer que cada generación tenga, pues, mayor conocimiento de su entorno. Este es un agave muy, muy conocido, que es el agave angustifolia Howe, fue escrito en 1812. Espadilla, también conocido como espadín, maguey de campo, dovallé, chelem, amok. Se dice que es el ancestro del tequilero, del tequiliana Weber variedad azul. Puede crecer de 6 a 9 años, que es un promedio para hacer mezcal. Se reproduce por todos los métodos de reproducción, o sea, tiene todos los métodos de reproducción. Y la especie más utilizada para mezcal, más allá del 70% del mezcal se hace con espadín. Acá, pues, es el mayor centro de uso, es el estado que mayor cantidad de plantas tiene sembradas. Su inflorescencia es ramificada, o sea, crece quiote, le salen las flores y puede crecer hasta 5 metros este quiote. Y se encuentra desde Sonora hasta Chiapas. Todos los estados que tienen mar Pacífico tienen espadín. Acá está. Entonces, este es el Potatorum, fue descrito en 1833. Potatorum significa bebedores de vino y puede crecer más de 12 años sin problema. Es muy apreciado para el mezcal. De hecho, en los 80s y en los 90s estuvo en peligro de extinción regional, no para siempre, sino regional en Oaxaca. Principalmente en Sola de Vega, porque lo utilizaban mucho para producir mezcal y no lo reproducían. Entonces, la gente creía que no se podía reproducir, pero es que este agave se reproduce única y exclusivamente por semilla, no le salen hijuelos, entonces esto hace que sea un poco más difícil su reproducción. Su inflorescencia o su quiote puede ser ramificada de hasta 4 metros y crece en roseta, o sea, no crece hacia arriba como tal, sino como hacia los lados, ¿vale? Otras especies mezcaleras, pues está el famoso carguinsi que les dije, que es este que ven acá, que crece hacia arriba. Le pueden decir barril, sirial, maricuiche, tobasiche. Es endémico de Oaxaca principalmente, algunas zonas de Puebla. Ups, se me va a apagar el computador. Un segundo, voy a conectar el computador que se acabó la batería. Ahora sí. Es endémico entonces de Oaxaca. ¿Qué quiere decir microendémico? Que solo naturalmente se da en esta zona. Es muy, muy pequeña la zona donde se da. Puede crecer de 10 a 12 años en promedio. Y pues cuish viene de cuesh en zapoteco, que significa niño mugroso y despeinado. Esta planta crece con unas hojas en una distribución helicoidal, o sea que va bajando como en espiral, pues, a diferencia de los otros que crecen de manera alterna. Digo, alterna es como... alterna y opuesta, más bien. Otras especies mezcaleras, pues esto puede ser un marmorata pequeño o un tepestata también conocido. Se puede conocer como pizzometil, maguey de caballo, tepestate o curandero. Marmorata viene del mármol. Entonces, mármol y tepetl es cerro. Tepetl viene de cerro y pizzometel es maguey de cuche.
Entonces, si ustedes hacen como la unión de todo esto, puede ser el maguey que crece en el cerro o el maguey de cerdo o maguey de cucha. ¿Por qué se le dice maguey de cerdo? Por estos aritos que le crecen como estas líneas, muy parecidas al collar que tiene el cucha. Un cerdo de, no sé exactamente dónde sea, pero he visto las fotos y tiene como un collarcito aquí en su pecho. Puede vivir 12 a 30 años sin ningún problema y pues sus flores son en racimo y florece en Semana Santa. Aquí están los otros agaves, duranguensis muy famoso, también conocido como cenizo, el tepezate que ya les mostré. Cupreata también muy famoso en Puebla, sobre todo, y en Guerrero ahorita. Entonces, ¿a qué le sabe el mezcal? Pues el mezcal como tal viene la palabra mezcal viene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. ¿Creen que es originario de Oaxaca o no? Ahí también se pueden hacer esa pregunta. ¿Es originario de Oaxaca o no? Se obtiene por cocción, evidentemente. Luego se fermenta, bueno, se muele, luego se fermenta. Y finalmente se destilan las cabezas de agave o las piñas de agave. Todo esto se hace, evidentemente, iniciando con cabezas y finalizando con mostos o tepaches, digámoslo así. Entonces, ¿sí saben, sí creen que es originario de Oaxaca o no? El mezcal se sabe que hoy en día su mayor centro de producción es Oaxaca y su zona en donde, mejor dicho, mayor tradición tiene es Oaxaca. Sin embargo, el mezcal no nació en Oaxaca. Se sabe que la primera vez que se empezó a destilar agave se destiló en la zona de Colima y esto es después de la llegada de los asiáticos a México. Por ahí hay un artículo que hace referencia a una investigación de la UNAM que, de hecho, el artículo de la UNAM como tal, no lo he encontrado para leer, solo son noticias que salen por ahí, que habla de una teoría sobre que el mezcal se destilaba hace muchos años, pero como tal, los argumentos, es una simple hipótesis y los argumentos que salen ahí es que se encontraron restos de, bueno, o vestigios más bien, de fermentados de agave o fibras de agave en hornos en la zona de Tlaxcala. Sin embargo, como tal, encontrar alcohol después de tantos años pues no va a ser tarea fácil, y el vestigio principal es que encontraron una olla, que muy pequeña evidentemente, para cocinar frijoles, en la cual también se podía destilar. Sin embargo, es una simple hipótesis. Yo soy de las pruebas, pues, de las mejores pruebas, y es que dicen que luego de la llegada de los asiáticos por el Pacífico, comerciantes principalmente de Filipinas, y de los españoles por el Atlántico, llegó la destilación a México en dos métodos de destilación. El método de destilación asiático, que es olla de barro, traído o pues aplicado acá por el arrak o el arak asiático, y la destilación en alambique de cobre, heredada a los españoles por los árabes, y la traen a Mesoamérica. Entonces, de acá podemos decir que puede ser o no prehispánico. ¿Preguntas? Hola Juan, tengo aquí una preguntita de uno de los chicos que está tomando la capacitación contigo. Es Jesús y nos está preguntando si en la reproducción por quiote sigue siendo un clon de la original. ¿Por quiote? Ok, voy. Sí. Bueno, son cinco. ¿Cuándo es por brotes? Ah, por brotes. Ok. Por brotes se le llama hijuelo, puede ser axilar o por rizoma. Esos son exactamente clones de la madre. La única manera para que no sean clones de la madre es por semilla. El resto prácticamente son clones de la madre. Ok, perfecto. Gracias. Sigamos. Entonces, les decía que acá se sabe que se empezó a destilar en la zona de Colima, y es que los asiáticos traen su vino de coco, su famoso vino de cocos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero he visto varios videos alrededor del tema, y es que en esta zona, bueno, de Colima principalmente se vende vino de cocos todavía. Entonces, esta destilación que trajeron fue donde empiezan a aprovechar pues, el conocimiento ese sí prehispánico y ancestral de la planta de agave con los métodos de destilación que traen los asiáticos y los españoles. Entonces, ¿cuál fue la ruta que siguió el mezcal o el destilado de agave? Y es que arranca en Colima como tal la destilación y ahí pasa a Jalisco, que es evidentemente el principal estado que
produce destilados de agave, como el tequila. Y por temas de impuestos, en la época, pues el virreinato como tal colocaba mayor cantidad de impuestos a las zonas o a los productores. Por eso es que los palenques de mezcal tradicionalmente están escondidos o están como en la sierra o en una parte de difícil acceso, porque hasta allá pues no llegaban los representantes de la corona. Entonces, estos productores se dan cuenta que en Oaxaca como tal los impuestos no eran tan altos, había una mayor flexibilidad y muchos llegan a Oaxaca a producir mezcal allá. Pues evidentemente se asentaron muy bien y lo hicieron como centro de origen para este destilado. Entonces, algunas personas dicen que el mezcal es prehispánico, totalmente respetable la opinión de cada uno. Sin embargo, yo con mi opinión y con lo que he leído y con lo que me he nutrido de información, podría decir que el mezcal no es prehispánico, que el mezcal más bien es una bebida mestiza, que fue la mezcla entre el conocimiento ancestral, eso sí, de la planta del maguey, con las técnicas de destilación traídas a México por los asiáticos y por los españoles. ¿Y cuál es mi manera de argumentarlo? Y es que las dos técnicas de destilación principales usadas hoy en día son o en olla de barro o en alambique de cobre. Las adaptaciones vienen después y alrededor de esto pues hay varias investigaciones, pero son los principales métodos de destilación hoy en día. Como digo, respetable para todo el que piense que no, sin embargo, pues esta es mi manera de verlo. El mezcal entonces está regulado por la NOM 070, expedida por la Secretaría de Economía de México, la cual tiene un ente privado que es el Consejo Regulador de Mezcal. Acá podríamos hablar de muchas cosas, si estás de acuerdo o no con la NOM, si podría ser mejor y al final cuál puede ser el papel del maestro mezcalero. Entonces, ¿por qué digo si estás de acuerdo o no con la NOM? Porque pues se sabe que México, además de los 9 estados que están hoy en día en la denominación de origen, tiene varios estados que también producen mezcal, bueno, destilados de agave que tienen tradición mezcalera, pero pues que no entran hoy en día en la NOM. A mi parecer y en mi opinión personal, la NOM debería ser un poco más incluyente, debería tratar de eso sí, digámoslo así, parametrizar mucho mejor quién produce mezcal y bajo qué condiciones y cómo se llama el mezcal después, ya que, por ejemplo, les pregunto aquí, ¿cuál es el papel del maestro mezcalero? Según la NOM 070, el maestro mezcalero no es indispensable para producir mezcal, y es que solo se nombra una vez. Ustedes pueden leer la norma sin ningún problema, así me la he leído muchas veces y estoy muy seguro de ese tema, y es que el papel del maestro mezcalero, según la norma, les repito, según la norma, no es indispensable. Creo que necesita una leve modificación en cuanto a esto para que se pueda garantizar la importancia del maestro mezcalero y que para poder producir mezcal pues tengas a alguien que tenga herencia de producción, que no sea simplemente pues, no sé, alguien con dinero que fue y compró una destilería y empezó a hacer mezcal. Entonces, por ahora pues estaría de acuerdo con la NOM en una parte y podría ser mejor, claro que sí, podría ser mejor. Esta norma fue una copia casi que de la norma del tequila y de ahí se empezó a adaptar según con los años. La última modificación fue en el 2016, en el cual se integró a Puebla como estado dentro de la denominación de origen mezcal, ¿vale? Vamos, diferencias entre el mezcal y el tequila. Entonces, la primera diferencia es el agave, la segunda es la región y la tercera es el proceso. Para mezcal se utilizan de manera común algunas como 12 especies, como las que les mencioné hace rato, angustifolia, cupreata, karwinski, salmiana, se puede producir mezcal ahí, potatorum, mientras que para hacer tequila solo se puede utilizar una, que es agave azul tequilana Weber, ¿vale? La región, pues como tal, bueno, aquí pongo 11 estados porque bueno, estaba casi lista la firma para la, ¿cómo se dice? Para la integración de 2 estados más, pero todavía no los integran, que son Estado de México y Morelos, todavía no entran, pero pues, según lo que he leído ya muy pronto entran. Son 11 estados, 9 oficiales, digámoslo así, para producir mezcal y 5 para producir tequila. ¿Qué tiene de particular la región mezcalera? Y es que es la más grande del mundo, tiene 500.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es la región de denominación de origen más grande del mundo. La del tequila es 5 veces menor
es de 107 mil kilómetros cuadrados, si no estoy mal. Y finalmente, pues el proceso. La cocción es el proceso donde se inicia o se generan algunos precursores que posteriormente en la fermentación se convertirán en fenoles que van a dar la nota ahumada característica de los mezcales. Pero de ahí nace la principal diferencia entre mezcal y tequila. Y bueno, en cuanto a industria, pues el tequila le lleva casi que 100 años de diferencia en cuanto a mercado, me refiero no a tiempo, sino en cuanto a mercado. Y es que hoy en día hay una botella de tequila prácticamente en todas las barras del mundo, mientras que el mezcal, hasta el reporte del Consejo Regulador de Mezcal de final de 2019, ¿sí? Había mezcal en 69 países del mundo. Entonces, pues, les lleva en cuanto a mercado, digo yo, 100 años de diferencia. Si en una familia hubiera alguien que fuera el mezcal y alguien que fuera el tequila, ¿quién sería cada uno? O sea, por ejemplo, ¿el mezcal sería el hijo del tequila o el tequila sería el hijo del mezcal o cómo sería el tema? Yo lo miro de la siguiente manera. El pulque sería el abuelo, ¿sí? Sería como el primero, el que generó esta familia, porque ese sí es un ancestral, es un fermentado ancestral, ese sí. Luego vendría, digámoslo así, el mezcal en cuanto a primero, pues que surgió, que fue el primer nombre utilizado. De hecho, el tequila se llamaba vino de mezcal de tequila en su zona, en su época. Y luego se diversifica en tequilas, raicillas y bacanoras. Evidentemente, respeto todas las opiniones aquí también, pues porque este es un mundo lleno de opiniones. En mi opinión, el tequila sería un tipo de mezcal, pero pues aquí cada quien tiene su denominación de origen y tiene su norma, entonces pues respeto las opiniones, pero ¿por qué diría que es un tipo de mezcal? Porque es que tú puedes producir mezcal sin ningún problema con agave azul dentro de la zona de denominación de origen mezcal y se puede llamar mezcal, pero tú no puedes producir tequila con otras especies de agave. Entonces, en este caso yo lo diría así, y no es que el papá sea mejor que el hijo, nada de esto, simplemente es un tema de técnica y pues que de esa manera es la manera en la que yo lo veo. Tengo muchos amigos tequileros que trabajan para marcas de tequila, no entro en discusión con ellos, pero pues es la manera en la que yo la veo y como la historia me ha contado a mí, pues este argumento como tal. Y bueno, como les decía, has escuchado de alguien que se cambió el nombre, pues evidentemente el tequila se cambió el nombre hace más de una década, creo, así como, sí, claramente, en el 86, creo, bueno, les debo el dato, y antes se llamaba vino de mezcal de tequila. Luego, pues, se cortó el nombre y quedó solo tequila, pues, es como se conoce hoy en día. Y gracias, de hecho, al tequila, es que hoy en día el mezcal tiene el camino ya abierto para llegar a muchas partes del mundo, porque, pues, fue el primer destilado mexicano que generó tendencia en todas partes. Entonces, por una botella de mezcal que se produce hoy en día, se producen 70 botellas de tequila. Y esto simplemente nos habla de la eficiencia en los procesos. Y es que ahí les voy a dar el dato. Entonces, se habla de manera de estadística que para hacer un litro de tequila se utiliza un kilo de agave y para hacer un litro de mezcal se utilizan 10 kilos de agave. Entonces, simplemente es un proceso de eficiencia que pues, el mezcal todavía como tal no lo logra y pues por eso evidentemente el costo es un poco más alto. ¿Vale? Pero eso simplemente es una generalidad, repito, son números. No es que todas las marcas de tequila sean así, hay unos que tienen evidentemente menor eficiencia, mayor calidad, pero en el tema del mezcal sí lo digo con suficiencia y argumentos, y es que para poder producir un litro de mezcal se necesita bastante cantidad de agave y esto encarece evidentemente el producto. Las categorías de mezcal, según el Consejo Regulador, bueno, más bien según la norma 070, el Consejo Regulador no las hizo. Según la norma 070 son tres: mezcal a secas, que es entre comillas el industrial, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Estas tres categorías como tal determinan, pues, según cómo lo hagas, qué tipo de mezcal puedes preparar. Pero aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la norma y es que, por ejemplo, si yo yo tengo 29 años, el día de mañana tengo dinero y voy y me compro un terreno y produzco mezcal ancestral, como dice acá, en horno bajo piso, molienda a mano, fermentado en piel y destilado en olla de barro, le podría llamar ancestral.
sin que yo ni siquiera fuera productor de mezcal, inclusive sin ni siquiera ser mexicano. Entonces, esta es la parte que a mí como tal no me, y lo hablo a que según la norma, no me hace como gusto, y es que aquí debería incluirse un poquito más el background, la historia, el bagaje del productor. Y es que, no sé, yo lo contaría y los invito a que entren a buscar las categorías culturales, no, mentiras, el modelo CURE, que son categorías culturales y regionales, bueno, perdón, pero es el modelo CURE, es una categorización de los mezcales según otros aspectos, no simplemente basándose en los implementos. Entonces, el mezcal industrial como tal es el que utiliza rodillos, es más o menos, o es lo más parecido más bien a como hacen la gran mayoría de tequilas. Rodillos, o sea, es maquinaria como tal, la cocción se hace en autoclaves principalmente, o sea, a presión, se hace fermentación en acero inoxidable y la destilación se hace en columnas. Es la más, de hecho, no es que haya muchos así, realmente es muy poquito. Acá como ven, este es un gráfico del 2018 del CRM, solo el 7% del mezcal producido es mezcal industrial. El mezcal artesanal, pues ya es el más conocido, se puede cocinar en horno cónico bajo tierra o horno de piso también, o si no, en horno de mampostería, se puede utilizar tahona o desgarradora para su molienda, se puede destilar, fermentar en tinajas de madera o en tinajas de madera bajo piso, y se puede destilar en cobre o en ollas de barro. Y pues finalmente el ancestral, que ya les dije que aquí principalmente lo importante es que la molienda debe hacerse prácticamente a mano. Ya se puede utilizar tahona si no estoy mal. Esto es un mito, entonces, en mezcales con gusano o sin gusano, pues realmente ya se sabe que pues, para que sea un buen mezcal no tiene que tener gusano, eso es totalmente falso. Simplemente hoy en día ya se clasifica como mezcal abocado con gusano, que es lo que hace hoy en día la norma. Pero antes se creía que era alucinógeno, que era afrodisíaco, que, mejor dicho, que esto era, digamos, pues, un sello de garantía en el mezcal. De hecho, en el 2011 se vendía más mezcal de gusano que mezcal joven artesanal. Hoy en día se vende mucho más mezcal joven artesanal que mezcal de gusano. Y lo pueden ver en el top 10 de marcas de mezcal vendidas en México. Realmente, creo que solo hay una marca que trae gusano. La función en algún momento era enmascarar los malos sabores o intensificar el carácter con sabores terrosos de mezcales bien elaborados. También se hablaba que algunos usos del gusano era que metían el gusano en la botella y si el gusano llegaba vivo a la parte de abajo era que el mezcal estaba muy suave y pues que no estaba tan bueno y que si se moría literalmente entrando pues era un mezcal muy bueno. Entonces, como les digo, esto simplemente fue una estrategia para atraer la atención, para atraer más turistas y en mi opinión y mi humilde opinión, realmente pues no genera un plus o no en el tema del mezcal. La cocción para mezcales se hace en hornos cónicos bajo tierra. Aquí ya les empiezo a hablar un poco de lo que es ojo de tigre. Es que cocinamos en hornos cónicos bajo tierra. Son hornos de aproximadamente 10 a 15 toneladas de capacidad. Puede ser cocciones de 5 a 7 días. Se utilizan piedras de río, maderas, petate para esto. Y es utilizada en la parte artesanal, digo, en las categorías artesanales o ancestrales. En esta cocción es que se empieza a crear la nota ahumada del mezcal y es que en estos hornos la temperatura que se alcanza es muy alta y el agave alcanza a llegar a una reacción que se llama la reacción de Maillard. Esta reacción es la misma que sucede perdón, en la carne, cuando ustedes la ponen a la parrilla que queda como roja, la pueden, y después ya cocinada, evidentemente, pues queda como oscura. Pasa lo mismo en el agave y aquí se generan los precursores para que en la fermentación se consolide esta nota ahumada. La molienda, entonces, pues esta es la molienda más conocida, que es la tahona, que aquí va pues un burrito, bueno, ya hoy en día máquinas, dándole vuelta a esta piedra y se van colocando los magueyes ya desfibrados, pues bueno, cortados en pequeños trozos aquí en estas tinas. Y la
ancestral, normalmente se hace con mazos de madera así o unos mucho más grandes, como de 15 kilos, y se ponen en estos recipientes los agaves y pues se les da con la mano durísimo para que empiecen a soltar sus jugos. La fermentación entonces es para mí el proceso más importante de un mezcal y es que aquí se crea aproximadamente el 85% de los aromas y sabores del mezcal final. Entonces acá se integran unos microorganismos que convierten el azúcar en alcohol. Estos organismos son principalmente las levaduras, pero también hay hongos y bacterias incluidos acá. ¿Por qué digo hongos y bacterias? Porque estas fermentaciones son 100% naturales, no se controlan con levaduras de laboratorio o levaduras diseñadas para esto. Es lo que haya en el medio ambiente, lo que traiga el maguey, de ahí se genera la fermentación. Es 100% silvestre. En el caso de Ojo de Tigre se hacen tinajas de madera, pueden ser de 1.200 a 1.800 litros. Cada fermentación es diferente y es precisamente por el tema de la fermentación, porque es silvestre. Entonces, depende de la época del año, depende de las lluvias, la temperatura, hace que cada fermentación sea diferente. Se puede fermentar hasta 2 semanas, en el caso del espadín, cuando está muy lluviosa la época, o inclusive 21 días en el caso del tobalá de Ojo de Tigre, cuando es época lluviosa. Y pues en una fermentación para mezcal normalmente se generan tres tipos de fermentación. Está la fermentación alcohólica, la fermentación láctica y la fermentación acética, porque tienes bacterias, hongos y levaduras trabajando en un mismo espacio. La destilación entonces se puede hacer, y estos son los dos métodos que les decía, asiáticos y españoles, pero pues, europeos. Y es estas ollas de barro son muy comúnmente utilizadas en Oaxaca principalmente y se conocen como un método de destilación asiático-mexicano. Es que aquí se adaptó evidentemente, pero es la misma olla de barro que se utiliza y el mismo método que se utiliza para el arrak o arak en Asia. Y ese es el método arabo-mexicano y es que tiene alambique de cobre, un típico alambique de cobre con su olla acá. Acá tienes el condensador, bueno, digo el evaporador o por donde sale, o la montera también se llama. Sale, se condensa por acá y acá tienes una pila con agua fría que consolida la condensación, perdón. Son dos métodos totalmente diferentes. Olla de barro se puede usar para artesanal o para ancestral sin ningún problema, mientras que cobre solo se puede usar para artesanal. Y bueno, pues ahora sí es tiempo de un mezcal. No sé si tengan su mezcal ahí, pero pues espero que sí tengan su mezcal ahí. Voy a cambiar de presentación, perdón. ¿Preguntas? Juan, tenemos aquí también otra preguntita. Nos está preguntando César, ¿en qué parte o de qué ingredientes se agregan las notas de frutos secos? ¿En qué parte o qué ingredientes se agrega la fotos? En general, ¿no? Sí, no. Ok. Bueno, pues en general, estas notas, ya sean de frutos secos, de cuero, todo esto, la gran mayoría se crean durante la fermentación. Y eso depende, evidentemente, de los componentes pues, que tenga el producto, la fermentación. Pero la gran mayoría se crean en la fermentación. Okay, Bueno, muchas gracias. vale. Entonces, como les decía, pues yo soy embajador de Mezcal Ojo de Tigre y pues además de ser ingeniero agrónomo, pues también me gusta que las capacitaciones no sean solo hablar de una marca, sino hablar de una categoría. Creo que es muy importante que como bartenders y como integrantes de este gremio conozcamos todo lo que es pues esta categoría. No solo es una marca, sino una categoría en general. Entonces, pues este, por ejemplo, es un espadín, eso ya lo vimos ahora, las diferencias entre digo, las características básicas del mezcal. Entonces, las categorías son estas: mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. Y las clases son joven, reposado, añejo. Esto es abocado con el del gusano y destilado con el de la pechuga. Estas son clases. Y ahí, cada vez que ustedes lean una botella de mezcal, tiene que decir la categoría, el estado, la planta y la clase. Entonces, en el caso de Ojo de Tigre es Espadín y Tobalá, mezcal artesanal, joven, Oaxaca y Puebla. ¿Vale? ¿Qué es reposado? Mínimo 2 meses en barril, máximo 12 meses en barril. ¿Qué es añejo? Más de 12 meses.
Abocado con, es que ya destilado y ya listo en botella, le agregas algo que le cambia el sabor o el color. Y destilado con, es que siendo un mezcal joven, le agregas otra destilación que puede ser con una previa maceración de frutas, hierbas, inclusive pues animales, pechuga de gallina, de pavo, bueno, cordero, todo esto. ¿Listo? Y bueno, pues Ojo de Tigre como tal es un mezcal, como les decía, joven, artesanal, producido en el estado de Oaxaca y en el estado de Puebla, que se hace con maguey espadín y maguey tobalá, horno cónico de piedra o bajo tierra, alambique de cobre, graduación de 37 grados y contenido de 750 mililitros. ¿Qué significa Ojo de Tigre como tal? Pues Ojo de Tigre es el nombre de esta piedra que ven acá. Es una piedra tipo como cuarzo, como un amuleto, digámoslo así, de la buena fortuna, como de la buena energía. Entonces, cuando ustedes regalan esta piedra o se la dan a alguien, le están dando o regalando la buena fortuna o regalando buena energía. Eso significa como tal nuestro nombre. Y pues la botella hace referencia a una antigua pachita o a una antigua anforita. Y es que la pachita es el símbolo de compartir. Si ustedes traen una pachita con algún licor o una licorera, pues que es más famoso por ese nombre, y pues traen algo preciado para ustedes, evidentemente van a compartirlo con su compañero, con su amigo, con quien sea. Y es que entonces, uniendo la forma de la botella con el nombre Ojo de Tigre, pues Ojo de Tigre, mezcal Ojo de Tigre es un mezcal para compartir la buena fortuna o para compartir la buena energía. Es el significado de lo que es Ojo de Tigre. El proceso de producción entonces, pues arranca en los campos de agave, ya sea con el espadín o con el tobalá, posteriormente se hacen cocciones, moliendas, fermentaciones, destilación y embotellado. Entonces, en cuanto a agaves, pues utilizamos dos agaves, es el maguey espadín, agave angustifolia, recuerden su nombre, de Oaxaca, y el maguey tobalá, agave potatorum de Puebla. Son agaves 100% cultivados, quiere decir que se sembraron como tal para producir Ojo de Tigre, y es que no utilizamos agaves silvestres. Acá, en el tema de ser silvestre o no, me gustaría hacer como hincapié en que no necesariamente para tener un buen mezcal tiene que ser de agave silvestre, y esto es erróneo, como que pensamos que entre más raro y entre más lejos haya estado el agave, pues va a ser más rico. Pues no, eso no es como tal una manera de describirlo. Y es que hace mucho tiempo, por ejemplo, conseguir mezcal de Tobalá será muy difícil porque el agave era silvestre. Tenías que ir a la montaña a buscarlo y lo que encontrabas podías hacer. Hoy en día ya se sabe que se puede reproducir, que se puede cultivar y cuando tú puedes cultivar una planta, pues la puedes nutrir de mejor manera, la puedes cuidar de mejor manera y esto hace que al final tenga muchos, muchos, muchos azúcares o altos niveles de azúcar, que eso va a ser evidentemente más beneficioso para tu proceso de mezcal, ¿vale? Entonces, el tema de que sean agaves silvestres o no, ya pues hoy en día no es un sinónimo de calidad, simplemente pues va a ser un mezcal diferente, pues evidentemente sí, pero en cuanto a entorno y en cuanto a sustentabilidad, es importante que a futuro, si se van a seguir utilizando agaves silvestres o magueyes silvestres, se trate de devolverle a la tierra pues lo que le estás quitando. Entonces, en este caso, nosotros hemos iniciado apenas, perdón, un proceso de sustentabilidad, y digo iniciado porque es un proceso muy largo de lograr, y lo hacemos manteniendo, surtiéndonos de nuestra propia materia prima, reforestando igual la zona, no solo con especies de agave, sino también con pues, árboles y plantas de la zona. Y pues manteniendo la diversidad, porque para poder reproducir tobalás, pues hay que dejarlos quietar. Entonces, pues esto contribuye un poco para la diversidad, ¿vale? Bueno, acá también es importante algo y es parte del mito, y es que he escuchado algunos comentarios y simplemente he escuchado comentarios de personas que dicen que dependiendo del suelo o que mencionan el terroir, el mezcal va a tener sabores. O sea, por ejemplo, que si nuestro cultivo de agave creció al lado de un cultivo de limones, pues el mezcal va a ser muy cítrico.
o que si creció al lado de, no sé, hierbas, pues va a ser herbal, o que si los suelos son suelos con altos componentes minerales, pues el mezcal va a ser mineral. Esto como tal se está debatiendo hoy en día. Yo como ingeniero agrónomo tengo mi opinión, y es que mi opinión es que evidentemente si fuera un cultivo de uvas, por ejemplo, para hacer vino, en el cual se fermenta directamente, los suelos importan, el clima importa mucho más. Aparte que es una planta que duró ahí un año, no sé, inicialmente como la cebada, por ejemplo, y que sí adquiere características. En el caso del agave, es una planta que dura años y años y años y años antes de cultivarse y que tiene que cocinarse para poder fermentarse. En el caso de la uva no se cocina, simplemente se fermenta ya. Los agaves se cocinan. Entonces, creo que los suelos, lo único importante ahí es la fertilidad del suelo para que la planta pues crezca fuerte y acumule la mayor cantidad de azúcares que se van a utilizar en la fermentación. Entonces, mi opinión final al respecto es que los suelos o el tipo de suelo o la cercanía al mar o todo esto no va a incidir en el sabor, junto con el concepto de que también el tipo de madera en la cocción va a generar otra nota de sabor. Creo que tampoco eso está relacionado. Se puede debatir, respeto las opiniones, evidentemente, pero pues yo lo digo con lo que he leído y en mi, puede ser poca o mediana experiencia en cuanto a cultivos. Acá viene entonces el corte de los agaves. Si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, el corte se hace, como les decía hace rato, en el punto de mayor concentración de azúcares. El maguey tobalá en esta zona de Puebla se le conoce como cenizo y puede madurar hasta 14 años. Si se dan cuenta, queda prácticamente blanco cuando lo cortan. Este tobalá lo extraemos de la zona de San Nicolás Huajuapan, en Puebla. Y el maguey espadín puede tener una maduración de 8 a 9 años, en el caso de ojo de tigre. Y si se dan cuenta, no queda tan blanco como queda este. Todo esto depende de cómo el maestro quiera hacer la mezcla, hacer el corte, o cómo los productores prefieran producir mezcla. Simplemente es gustos. Al tener un poco más de penca como en esto, pues puedes adquirir unos sabores de pronto un poco más amargos, o en general pues lo que el maestro guste de hacer con esto. El proceso de cocción pues se hace en horno cónico de piedra bajo tierra. Ahí les mostré algunas fotos. Puede ser de 3 a 5 días, depende la temperatura. Y es que estos hornos se prenden y pues ya no se pueden apagar tan fácil, ¿no? Hasta que acabe la cocción, se apagan solos prácticamente. Y pues aquí se crea, como les decía, los procesos de... Bueno, se inician los procesos de ahumado. ¿Por qué les decía que la madera, en mi opinión, no tiene tanto que ver? Porque cuando ustedes vayan a ver... una tapada de horno, lo primero que hacen es prender el horno, y es en la parte de abajo, antes de colocar la piedra, ponen la madera, generan fuego, este fuego calienta las piedras, y ya cuando las piedras están muy calientes, es que empiezan a tapar con magueyes. ¿Qué pasa? Que cuando las piedras ya están muy calientes, pues ya no hay madera, la madera simplemente generó brasa, prendió el horno, como digamos así, la chispa, pues no es que vaya a ahumar en este caso. Entonces, evidentemente, como les digo, es mi opinión y es lo que he hablado con algunos maestros. Hay unos que dicen que sí, que usan una madera en particular, pero pues basado en la técnica y en la teoría de que, pues, del tema de que la madera se consume y no genera humo, pues es mi manera de verlo, ¿vale? Luego está la molienda. Pues aquí tenemos haciendo la labor de la molienda a Luis Gerardo, que es uno de los socios de la marca de Ojo de Tigre. Se hace con taona, y en Puebla se hace con desgarradora, que es como una cortadora de pasto prácticamente. Son métodos tradicionales de cada región, ¿vale? Entonces, en Oaxaca se utiliza la taona, en Puebla se utiliza la desgarradora. Digo, sí, la desgarradora, está ahí. Luego viene la fermentación. Pues como les decía, es una fermentación 100% silvestre, depende de la época del año, depende del maguey, y pues esto va a hacer que sea una fermentación más larga o más corta. Y se hace en tinajas de madera desde 1.200 hasta 1.800 litros. La destilación, entonces, en el caso de Ojo de Tigre, se hace toda en alambiques de cobre. Este es un sistema de destilación arabo-mexicano, como les decía.
Y pues se hacen dos destilaciones, alambique de cobre en fuego directo, ¿vale? Esta de destilación, pues según si se hace en Oaxaca o si se hace en Puebla, puede ser de 400 litros o de 500 litros, según en donde se haga. Y bueno, pues acá está el tema del etiquetado. Déjenme ver si reproduce este video. Sí. Ahí, como vieron al inicio del video, se ve como si fuera una gran máquina, pero realmente hicieron un muy buen trabajo porque la embotelladora está ahí en Tlacolula y es un cuarto, literal, no sé, puede ser 6 por 6 metros. Trabajan ahí dentro 5 personas, una en la máquina de embotellado y las otras etiquetando. La etiqueta se hace a mano, como vieron ahí. Esto que ven aquí es como un molde, ponen la botella y ponen la etiqueta sobre eso. Etiquetado a mano y envasado en Oaxaca. Ya está. Y bueno, pues esto es como tal todo el tema de Ojo de Tigre, su origen, dónde se hace y cómo se hace. Notas de cata, pues van a encontrar evidentemente pues un mezcal totalmente transparente, o sea que es joven, pues es ligeramente ahumado y fresco, es la principal característica de Ojo de Tigre, no es tan ahumado, es ligeramente ahumado. Esto permite que en coctelería se pueda usar de una manera un poco más versátil. Sus notas se describen, o su frescura se describe como cítrica, frutales y herbales, y evidentemente algunas notas de agave cocido, que son las dulces que van a identificar. En cuanto a sabor, van a encontrar un mezcal bastante sutil en eso, que es muy amable porque tiene 37 grados de alcohol. Recuerden que el mezcal se puede producir de 35 a 55 grados. Esa es como tal el rango de producción de mezcal. Recientemente se actualizó, también se puede producir se podía antes de 36 a 55, ahora es de 35 a 55 grados, ¿vale? Es muy balanceado Ojo de Tigre en cuanto a eso, como les decía, es versátil, y pues su frescura también se puede describir con notas como de pepino o con notas como de pera, ¿vale? En esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta que del mezcal se habla mucho y hay muchos mitos alrededor del mezcal. Uno de ellos es que, por ejemplo, creen que el mezcal es muy ahumado, ¿sí? La gente dice, no, el mezcal es muy ahumado y es muy fuerte. Eso es lo que la gente piensa. En el caso de Ojo de Tigre, pues revalidamos eso y sabemos que se puede producir mezcal de 35 a 55 grados y el nivel de humo, pues en este caso es ligeramente ahumado. Entonces, la característica de ahumado como tal no es un sinónimo de calidad, es simplemente una característica, ¿vale? Después, esto es como tal lo que es Ojo de Tigre. Voy a ver, cerramos si tenemos por ahí otras preguntas. Mientras, voy a mirar acá el examen que les dejé por ahí para ver si se me olvidó decirles algo o si no. Les digo de una vez. Pues no tenemos hasta ahorita preguntas, pero vamos a seguir platicando. Juan, ¿qué te parece en lo que los chicos por ahí ven si tienen alguna duda más para hacerte? Platícanos, Juan, actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo es que te pueden seguir en caso de que te quieran contactar los chicos? Okay. Pues miren, mi Instagram es arroba Juan Valderrama con V. Ahí me pueden encontrar, estoy pues casi que todo el tiempo publicando cosas sobre agaves, información, ahí me pueden encontrar muy fácil. Y pues actualmente estamos haciendo pues literal labores de embajador. Con esto de la pandemia pues se dificulta un poco porque pues ya ven que tengo que hacer muchas cosas digitales, capacitaciones digitales, clases digitales y esto pues no, o sea, está bien hacerlo, pero no es tan agradable porque pues creo que al final el contacto con las personas, tener gente enfrente que te pregunte, que le veas el interés, es muy lindo. Entonces, pues sí nos ha hecho falta un poco salir y volver con esa normalidad, pero literal, pues aprovechando el tiempo, estudiando un montón, leyendo mucho y pues a eso, en eso nos estamos dedicando ahorita. Voy muy seguido a ciudades cerca de la Ciudad de México para pues hacer rutas y visitas. Y pues a Puebla voy seguido, si hay gente por ahí viendo de Puebla,
San Miguel de Allende, Querétaro, la Riviera Maya también voy muy seguido y muy seguramente allá pues nos podríamos estar viendo si alguien les gusta. Escríbanme ahí al Instagram y con mucho gusto. Perfecto, y chicos, están muy pendientes de las redes sociales de Juan para que puedan ver en dónde anda y qué tal que te terminan acompañando en tus rutas, ¿no, Juan? Sí, seguro. Tenemos una pregunta acá de Héctor, nos está diciendo en qué tienda se puede conseguir mezcal Ojo de Tigre en Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México ya afortunadamente tenemos una muy buena distribución, se puede conseguir en La Europea, Alianza, La Naval, Liverpool, ya estamos, Liquor Store, Superama, recién entramos, Costco también vamos a estar por temporada y La Comer también la pueden conseguir ahí. Ahí está, entonces no tienen pretexto, chicos. Sí, adquieren una botella de mezcal Ojo de Tigre, ahí etiquetan a Juan para que vean que están ya realizando el proceso de la cata, ¿no? Aunque sea, ya siguen la línea que les diste ahorita y ya lo van probando para que le den ahí su... su opinión. Nos pregunta César, en el reposado, ¿qué tiempo tiene en barrica? Ah, bueno, Ojo de Tigre Reposado fue el último lanzamiento que hicimos y este tiene un tiempo promedio de 5 meses en barril de roble americano ex bourbon. ¿Y por qué decimos promedio? Porque como tal, no se embotella según el tiempo, sino el perfil de sabor. Entonces, ya saben que para hacer mezcal reposado puede ser de 2 a 12 meses. Entonces, cuando ya es momento de sacar un lote, se revisa lo que está en reposo y se busca el perfil pues, principal para ser reposado. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí está César la respuesta. Chicos, si tienen más preguntas, díganos en lo que Juan y yo seguimos platicando. Juan, ¿quieres que te dé unos minutitos en lo que checas el examen? Ya estamos todos. Ya lo acabé de ver todo, ya está ahí. Ya dije todo lo que está en el examen. Siempre. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, chicos, ya está ahí. Sigan, Juan, nos repites, por favor, tus redes sociales, cómo te encuentran, para que te puedan seguir, te puedan hacer ahí cualquier comentario, si es que les llega a surgir cualquier otra duda después de esta capacitación. Ok, pues mira, me pueden encontrar en Instagram como Juan Valderrama, Juan con y Valderrama con V. Acá en México hay alguien que se llama Valderrama con V larga y no es ese, es con V. Y pues ahí estoy pendientes, también pueden seguir a Ojo de Tigre en Instagram de @mezcalojodetigre, también pues ponemos información ahí, y pues junto a mi compañera de trabajo que es Dafne, ella también es embajadora de Mezcal Ojo de Tigre, pues lo que quieran y lo que gusten, pues nos pueden escribir y estamos a su disposición. Ya vi que hicieron clases con toda la banda ahí, con Miguel, con Osquitar, con Lalo, entonces pues prácticamente somos los mismos en la misma ciudad, con las mismas marcas, casi, casi. Todos somos aquí familia, con Joshua también vi por ahí. Pues, contáctense, no tengan miedo de escribir. Yo trato de responder lo más rápido que pueda. Y hay cosas posibles, hay cosas que no son posibles. Pero pues ahí, pues cuenten con nosotros o por lo menos con Ojo de Tigre para las ideas que tengan. Muy seguramente, pues podemos apoyarlos. Perfecto. Oye, Juan, y ahorita ustedes están trabajando en centros de consumo, yendo a hacer capacitaciones, ¿están todo en línea? ¿O cómo sí, sí hacemos visitas, bueno, hasta donde se puede, evidentemente. Por ahí escuché que ya esta semana nos van a volver a poner en semáforo rojo o algo así, entonces pues hay que hacer lo que se pueda. Vamos a centros de consumo, como la labor de un embajador como tal, no es simplemente decir yo soy embajador y ya, sino que tienes que estar viendo las cuentas, mirando que tu marca esté presente, escuchando al bartender si tiene, no sé, dudas, si tiene ideas, y dice, oiga, es que me quiero hacer una actividad de chela y shot, por tanto, me ayudas, me apoyas. Entonces, vamos muchos centros de consumo y pues capacitamos lo que se puede también en vivo y en directo, ¿no? Porque pues digital es muy complejo, aparte sin que estés probando, pues va a ser difícil. Y sí, vamos mucho a centros de consumo con capacitaciones semanales de, no sé, 6-5 capacitaciones a la semana, es fuerte, y pero la gente queda muy contenta. Creo que explicarles cosas como qué es el maguey y el agave, pues es algo que es importante. Perfecto. Oye, Juan, déjame te platico, gracias al alcance, pues, precisamente de las plataformas digitales, tenemos ahora mismo nosotros también alcance en Latinoamérica, todo Latinoamérica y también Estados Unidos, y también nos están preguntando, ¿lo pueden adquirir? ¿En qué países está Mezcal Ojo de Tigre? Bueno, actualmente estamos México, Estados Unidos y Reino Unido,
es las únicas tres que están. Literal, Estados Unidos fue hace un mes y medio y Reino Unido hace 3 semanas. Entonces, recientemente la marca se enfocó en México, pues hacer primero el trabajo acá, que pues, es el país que consume mezcal, y ya después sí ir a Estados Unidos, pero apenas en esas 3 partes para comprarlo hasta tu casa y no salir ahora por la pandemia. Pueden comprarlo por Amazon o por Mercado Libre, les llega directamente a casa. Perfecto, pues bueno, ahí los chicos que nos están acompañando de Panamá, Puerto Rico, van a tener que esperar un poquito, ya saben más o menos cuándo van a llegar a esos países, todavía no. Estamos en eso. Recientemente Pernod Ricard adquirió una pequeña porción de mezcal Ojo de Tigre, entonces se va a encargar de hacer la distribución en otros países, en donde Casalumbre, que es la compañía de la que yo hago parte, pues no tiene alcance. Entonces, pues evidentemente espero que sí, por lo menos ya sabemos que, pues que la pandemia retrasó todo, pero ya íbamos entrando a Guatemala, íbamos entrando a Costa Rica, en Colombia también, y pues con todo esto estamos ahí. Todavía no se sabe exactamente cuándo. Sé que Europa es el siguiente punto, y Sudamérica, no, de México hacia abajo, pues, espero que en un año máximo estemos ahí ya. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, ahí muy pendientes. Supongo yo que en tus redes sociales se van a estar enterando de los países a los que van llegando y todo eso. Chicos que están viendo la capacitación, que son parte de Sudamérica, pues bueno, de todas maneras, tomen la capacitación y ya cuando estén en su país, corran a comprar mezcal Ojo de Tigre para que puedan probarlo, que es muy, muy buen mezcal. Juan, me parece que esas son todas las preguntas que tenemos acá. Ah, perdona, nos está preguntando Héctor cuántas etiquetas diferentes tiene mezcal Ojo de Tigre. Como tal, solo hay 2, y es la joven, que es Espadinito Balá, y reposado, que es el mismo Espadinito Balá. Simplemente cambia que es joven y que es reposado. Acá hay que tener algo, y es que joven, que fue el primero, es Espadinito Balá. La proporción como tal, no es que no me la sepa, simplemente no es una proporción siempre la misma, y es que es más Espadín que Tobalá, eso sí, y depende mucho la potencia del Espadín y la potencia del Tobalá para hacer el perfil de siempre de Ojo de Tigre. Entonces va a depender mucho eso y esta proporción pues varía. Y ahí está. Entonces, ok, perfecto. Pues bueno, Juan, además de muchísimos saludos de parte acá de los chicos que nos acompañaron en la capacitación del día de hoy, me parece que ya no tenemos más preguntas. De todas maneras, supongo que te pueden contactar si les surge alguna duda. Sí. En cuanto a, yo creo que una duda que siempre surge es cómo usar el Ojo de Tigre en coctelería. En este caso, mi mayor consejo para Ojo de Tigre, para que lo usen en coctelería más bien, es que lo traten como si fuera algo así como un ginebra, por ejemplo. Yo he hecho muchas pruebas de cócteles clásicos con ginebra y me funciona muy bien. Por ejemplo, Last Word con mezcal funciona increíble. Se me fue ahorita. Southside también funciona muy bien, inclusive un gin tonic al cual en vez de colocar el ginebra le pongan Ojo de Tigre, va a funcionar muy bien por el tema de que Ojo de Tigre es muy ligero, ligeramente ahumado digo, y fresco, entonces puede jugar ahí. Y ahí ya de resto pues creo que por ejemplo para hacer variaciones de French 75 funciona muy bien, Old Cuban también hice pruebas, funciona rico. En vez de ron, utilizar mezcal Ojo de Tigre para un mojito puede funcionar muy bien. Lo pueden topear con champán, con vino espumoso. Entonces creo que este tipo de recetas va a funcionar fácil. Frutas muy frescas, para el calor va a estar muy bien. Y pues ahí ya, pues ahí sí, el límite es de ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si a alguno de los chicos se les ocurre ahí un coctelito o hacen algo que también te etiqueten en tus redes sociales? Etiqueten también a la universidad, ya saben, @umm.oficial. Y pues bueno, Juan, me parece que con esto llegamos al final de la capacitación. Muchísimas gracias a nombre del equipo de la Universidad Mexicana de Mixología por brindarnos tu tiempo, por obviamente elaborar el examen para los chicos y por estar ahí muy pendiente. Chicos, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta capacitación. Y pues bueno, Juan, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar. No, pues simplemente invitarlos a que sigan estudiando mucho, a que se preparen. Todo este tiempo de pandemia es evidente que hay mucho más tiempo libre y podemos aprender un montón. Creo que pues utilicémoslo como se debe, nunca dejen de aprender. Creo que en este mundo de los tragos todos los días surge algo nuevo y
y pues en ustedes está seguir siendo los mejores pues cada día, ¿no? Y pues muchas gracias por estar aquí pendientes y seguirnos. Claro, pues bueno, Juan, muchísimas gracias a ti, al equipo de Mezcal Ojo de Tigre. Chicos, de nueva cuenta, a ustedes gracias por estar con nosotros en esta capacitación. Nos vemos el día de mañana. Vamos a tener una capacitación a las 7 de la noche, súper interesante, con Richard Albano y Ro Flor de Caña, así que no se lo pueden perder. Recuerden también participar en la dinámica de Replica la Receta, que también, Juan, espero tenerte muy pronto los viernes para que los chicos te hagan llegar ahí unas sugerencias de receta. Es otra dinámica, un poquito diferente, pero igual seguramente estaremos colaborando muy próximamente. Claro, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Esto es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Juan, a ti de